Como consecuencia de las fuertes lluvias que cayeron en la capital del estado, se derrumbó una parte del muro de contención del puente del bulevar El Bote, justo a la altura del centro comercial Galerías. Sí, el Boulevard del Bote en el puente que está a Galerías. Sí, hay una erupción también del puente, ya se había mencionado, y habíamos nosotros hecho lo propio para el mantenimiento inmediato y el cierre de la circulación. Lo hicimos, se cerró, pero en esta ocasión pues ya se viene más, está erupcionando, pues está comiendo, como le dicen, ¿no? Está gastando, hay un desgaste importante de este puente y puede colapsar más. Y a la vibración, pues sí, precisamente se da la recomendación de cerrar el carril y el otro carril con precaución, obviamente, mientras se hace el mantenimiento y la conservación. Una vez que se tenga los trabajos, pues obviamente se va a cerrar completo. Por lo pronto, mantenemos de forma preventiva. Antonio Caldera, coordinador de Protección Civil del Estado, informó que es muy probable que se colapsen más partes del puente, por lo que es urgente que el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Zacatecas comiencen las acciones de reparación y mantenimiento. Sí, es posible que se vaya haciendo de acuerdo a la humedad y lluvia, ¿no? Por eso se toman medidas preventivas para evitar un accidente de la población. Forma parte de lo que son los trabajos. Obviamente, pues eso se requiere mantenimiento. Aquí falta de mantenimiento, se fue ampliando el tiempo y pues obviamente la naturaleza cobra, ¿no? Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.